cabeza del lado de las columnas. Machetearon al ingeniero Muro. Los ronderos que ya se fueron. El 1, 2 y 3 se fueron a su tierra. Ahora solamente un grupo de comunistas creyendo que el presidente Pedro Castillo lo va a hacer ricos. Han propuesto, han votado por Pedro Castillo como para que se salven de la pobreza. Engañados por este gobierno, ya muchos se han enterado que ese ha sido solamente una falsa promesa. Ahora hay un... Como dicen, no más pobres en un país de ricos. Ahora Pedro ya es un hombre rico en un país de pobres. Cada día los ricos van a ser más pobres. Y Pedro va a ser cada día más rico con su cerrón. No sabe que... El comunismo ha muerto en Cuba y en Perú. Comienza a morir el comunismo en América. No hay como la libertad. La libertad que para que un hombre se desarrolle con sus propios conocimientos, con su propia inteligencia. Con su propia creatividad, con su talento. Siempre hay algunos desinformados amantes del comunismo. Solamente la libertad, la creación, la creatividad del ser humano, los dones que Dios le ha dado, lo harán grande a cada persona. Así hay ricos, hay pobres, hay mediocres. Como esta persona que lo veo al frente. Una persona que casi todo Lima, el 80-90% son hijos de provincianos. Pero vienen aquí y se van haciendo ricos. Como mis compañeros de trabajo que son grandes millonarios. Tienen talento, tienen creatividad. En los parques industriales de Villa Salvador, de Ventanilla, de... de Pachacute, ahí están esos talentos, hacen empresa y no dependen de un gobierno para que los haga ricos. Estas personas se entregan al gobierno del lápiz, del gobierno comunista, para que los haga ricos. Y eso jamás se va a dar. Aquí están los patriotas manifestando su rechazo a este gobierno comunista. Gobierno comunista ilegítimo. Thank you.
transmitiendo en vivo para Tomás Bravo Amante, para todos los partidos de Perú, América del Mundo Unidos, Tomás Bravo Amante, desde la Plaza San Martín. Este era nuestro lugar de luchas. El lado derecho del caballo. No la vacuna, no la cuarentena, no al orden mundial. Esta es una farsa, esta es una pandemia. Esto es mentira. Las ondas electromagnéticas. Aquí hemos dormido mes y medio. Nadie de nosotros ha muerto. Nadie de nosotros ha muerto sin usar mascarillas. Hemos dormido juntos, nos hemos abrazado entre patriotas. De todos los partidos políticos multipartidarios. Ahora por la cuestión de la fiesta electoral nos hemos separado momentáneamente. Pero volveremos a ser como hermanos con los comunistas. Pero nunca jamás con el terrorista, con el terruco, jamás, jamás nos vamos a unir con los terroristas, con los terrucos, con ese Aníbal Torres que está haciendo terrorismo. Aníbal Torres, si hace terror es un terrorista. Ellos se callan, la policía se calla. Tomás, ¿después de cuánto tiempo? María Luz, qué gusto. Te leo, pero de 15. ¿Cuántas veces te vi? Yo no te he visto como más de una semana. Ah, no, mira, mira. Conjuntivitis, 2 días estuve ahí. Ya me fui al hospital, me di una gotita y... Bueno, a mí me pasa, yo no uso medicinas. Nunca. ¿Qué te has escuchado? ¿Ah? ¿Qué te has escuchado ahí? En la gotita que me dio el hospital. Pero ya estaba pasando. Me estoy echando un poco de ingreso de cloro. Ya. En el hospital. ¡Ah, no! ¿Por qué te he dicho? Me dijo el doctor. Un momentito. Yo me eché afuera por la bacteria. Que el dióxido de cloro mata cualquier bacteria. No, pero no lo decía. Aguanta, no lo direcciones para ese lado. No lo direcciones. Yo me curo todas mis enfermedades, lo curo en mi casa solo, sin medicina. Toda mi vida. En el hospital Navarro. Entonces, yo respeto su medicina de usted, pero también usted respeta la medicina de Ludwig. Luis Andrés Cáceres. Y ahí quedó. Pues. Por eso. ¿Y dónde está el loco de Franklin? Por ahí está. ¿Aquí? ¿Está por acá? Sí. ¿Te acuerdas que te dije que me pidió que te dijera aquí para que borres tu Facebook? Que yo estaba grabando en vivo allá. Ah, sí. Está vivo, también está en vivo. Y yo le digo, igual. ¿Y qué es lo que tiene? No sé, pero está bien que te graben. No, me dice no. Que yo estoy trabajando no sé dónde. Está con su chullo, bien tapado acá, y yo voy así, le hago así. Ya lo vi. No, me dice. Dejé de grabar y lo borré, pues, ¿no? Pero al día siguiente veo y estaba ahí. Entonces, me llamó a la madrugada, todavía como a las 12 de la noche, 12 y media. Yo pasé a la papelera. No, pero pues, su trabajo. La multa máxima va a ser 2.500, 3.000 dólares. No, pues, pero está mal. Bueno, hasta cualquier momento, amigos.